Adiós, maestro. Todos apaguen su micrófono, perdón. Todos apaguen su micrófono. Vamos a ver el segundo acto. Isabel hizo tres actos. Segundo acto. Princesa asustada. Princesa asustada. Romeo, ¿dónde estás? Aquí estoy, princesa Julieta. Mira, me cometí la araña. ¿Qué hiciste? Pues tenía mucha hambre, me comí una manzana que estaba ahí. Y mira lo que pasó, me convertí en araña. Estaba encantada. ¿Estaba qué? No te escucho. Encantada. Estaba encantada. Sí. ¿Pero por qué la trajo? ¿Quién trajo esa fruta aquí? La madrina. ¿La madrina? Híjole, pero no te voy a hacer daño, no te preocupes. Pero soy una araña y aquí voy a estar, aquí en la orillita, mira. No te voy a hacer daño, aquí voy a dormir. Tengo miedo. No te voy a hacer daño, aquí estoy ya. Oigan, está pasando el video y la pantalla no la deben de rayar. Recuerden que hay tiempos para Gilberto, rayar. Gilberto, 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 Gilberto. Okay, vamos a ver, espérenme. Es Gilberto. Vamos, es Gilberto. Ya, a ver. Vamos. Por él. La siguiente escena, acto 3. Última escena. La última escena, vamos a ver la última escena. ¡Ay, por fin! Sopa de matar. No llores, ¿por qué estás llorando? Porque siempre vamos a una araña. Claro que no, no vas a ser siempre una araña. ¿Por qué lo dices? Porque miedo. Pero no te va a hacer daño, no te preocupes. Puedes ir a buscarla, aquí te esperamos. Ven, busca tu varita mágica. Me están cayendo lágrimas sobre mi cuerpo. Parece que algo está sucediendo.
mira lo que está pasando. Creo que otra vez soy el príncipe de antes. Mira, mírame. Soy otra vez el príncipe. Me has sanado tus lágrimas. Rompieron el hechizo. Sí, tus lágrimas lo rompieron. Te amo. ¿Me amas? Ah, gracias, también te amo. Te quedó bien padre, Isabel. Romeo y Julieta. Lo único que no es Julieta. Al final. Lo único que no me le tuve que tapar a Josías al final, tapar los ojos porque eso no podía ver él. Eso solo así que le tapé los final, ojos. Al final. No, no hagas eso. Eso es mi peor. No, la toso. Eso la toso. Ya la tengo. ¿Cuál es el siguiente? A ver, es que la estoy buscando. Ahí sigue Camila y Valentina. Primero el de Camila y luego el mío. Primero es el de Camila, de hecho. Primero está el de Camila y ya después sigue el tuyo. En una parte sale una cosa que es real. Es que no quiero dar spoilers. Ese es el de Camila. Hola, buenos días. ¿Con qué le puedo ayudar? Iba caminando por la calle y me encontré este lindo perrito. Y quiero regalártelo a ti. Wow, siempre quise tener un perrito. Sí, ¿quieres sí. cuidarlo mucho y darle muchísimo amor? Muchas gracias, su nombre será Molly. Mande, Camila. De ladra un perro es de mi perro Molly que ladra. Que ladra. Molly. Ahora sigue el de Valentina. Hola. Mis tenemos papas rufles. Apague el micrófono ya, apague el micrófono. Y ya tengo un jugo gigante. Apague el micrófono. Hola esposa, ya llegué del trabajo. Te quería contar, compré una mascota. Qué bien. Sí, solo que hay un pequeño inconveniente. Tendríamos que sacar a Molly, nuestra mascota, porque ya no tendremos espacio para ella. Emma. Lo siento, Molly, te tendré que sacar. Molly se fue tristemente al parque, pero ahí se encontraba una niña que quería mucho a los perritos. Hola, perrito. De mi casa. ¿Quieres que te adopte? Sí. Ok, sube mi cabeza y te llevo a mi casa. Y fin. Gracias. Muy bien, su mascota Molly. Ay. Perfecto, chicas. Les han quedado muy bien sus videos. Me falta el de Gilberto. Me falta ver el de Gilberto. Ahora poner el de Gilberto.
mía, ¿verdad? Miss, Miss. Mande, Valentina. No, mi, yo. Mande, Camila. ¿No va a poner la de la vole? ¿Ya pasó la de Valentina? Mi, pues es que se nos salió. Ok. Esa no es esa piñena pate, mis. Sí, sí. Así es. Así es, Janito. Y es que ella nunca le dice. Es que puse la segunda parte. Ah, ok. Es la otra. ¿Cómo la otra? Escena 1, Han enseña a Janito vos hace así. Janito me emocionado. Sí, papá. Sí, papá, sí, papá. ¿Qué me hace enseñar? Te voy a enseñar a besarte a esta parte. Aquí están las zapatillas. Te lo voy a poner aquí. Pero papá, ya estará tan difícil. No, hijo, no lo estaría tan difícil. Ok. No lo van a que poner. No, pero por mi papá, Ana, hijo, no es tan difícil, no te minas. No, pero papá, no te minas. No te niñas, hijo, pobadidas peyes. Este simple método te ayudará. Solo sigue nuestras instrucciones y muy pronto lo lograrás. ¡Gilberto! Me falta la otra parte. ¿Ni se hizo segunda parte o nada más era esa parte? Y pon la patada para allá. Allá. Dice yo otra parte. Miss. Miss, pon la de otra vez la de la Vale porque no la vimos. Porque... No, ya la vimos. Ustedes se cayeron. Yo no sé. La parte de la Vale, no sé. ¿Cuál es? No se escucha. Así es, Juanito, y es que ella nunca necesite para tener éxito. Había
sí. Ah, muy bien, Gilberto, lo logró ponerse sus zapatos. Te quedó muy bonito. Vamos a ver el de Valentina, que Valentina se salió cuando lo estábamos viendo, porque ya no alcanzó a ver. Es que no se salía, se nos fue la luz, Miss. Ya me comentó tu mami. Vamos a poner a Valentina. Ya llegué a mi trabajo. Te quería contar. Compré una mascota. Qué bien. Sí, solo que hay un pequeño inconveniente. Tendremos que sacar a Molly, nuestra mascota, porque ya no tendremos espacio para ella. Lo siento, Molly. Te tendré que sacar. Pobrecita Molly. Molly se fue tristemente al parque, pero ahí se encontraba una niña que quería mucho a los perritos. Hola, perrito. ¿Qué pasa? Me corrieron de mi casa. ¿Quieres que te adopte? Sí. Ok, sube mi cabeza y te llevo a mi casa. Y fin. Gracias. Ay, lo bueno que esa Molly tuvo con quien quedarse. Porque pobrecita Molly. Pobrecita Molly. Ok, chicos,